Hoy es viernes de cuidar nuestro planeta y bueno, una de las organizaciones que lo han hecho es precisamente representada por Mariana. Bienvenida Mariana, gracias por acompañarnos. Hola, y bueno, buenos días. Ya viene la época de calor, viene la forestación. Vienen muchas actividades para nosotros. Así es, y estamos muy contentos porque ya tuvimos la primera forestación del año, ya se animó la primera escuela. Entonces, pues queremos invitarlos. Estuvimos el martes forestando un preescolar y fue una experiencia bien bonita, bien divertida, porque son los más pequeñitos, ¿no? Entonces, imagínatelos ahí, los árboles estaban más grandes que ellos, literal. Entonces, queremos invitar a todas las escuelas que estén interesadas, casas hogar, asilos, centros comunitarios en específico, que se quieran unir a la campaña. Pues ya iniciamos, ya tenemos agendada otra forestación para la próxima semana, sí. Y pues nada más es cuestión de que nos llamen y nos digan cuántos árboles quieren. Claro, Mariana, esta escuela, ¿cuántos árboles recibió? Y más o menos, ¿en cuánto tiempo ya podrán tener los beneficios de una bonita sombra? Sí, mira, se plantaron 10 árboles de sombra y plantas cubresuelo, porque tienen lo que son pedazos de tierra que se deslava. Entonces ellos nos pidieron, ¿sabes qué? Para que no se esté deslavando, pues queremos las plantas. Y también se les llevó plantas cubresuelo, que se llaman de tipo orejonas. Ellas son rápidas. Sí, son rápidas. Es muy sencillo de plantar y se reproducen muy rápido. Entonces, esperemos que salga todo muy bien. Y como me mencionas, esas plantas se reproducen muy rápido. Y los árboles, pues sí les va a tocar algunas próximas generaciones de niños ahí, pero de que ya están ahí colocados, ahí están. Se emocionaron los niños, me imagino. Sí, no, eran como 40 niños más o menos los que participaron en la actividad. Y sí, estaban muy contentos todos queriendo con sus árboles. Al final, pues hacemos la dinámica que le tienen que poner un nombre y pues se divierten. Excelente, pues espero que cuando sean adultos ya puedan llevar a sus hijos y decir, yo planté ese árbol cuando era pequeño. Así es, y sí, lo que vamos a ver en la cápsula de hoy es eso, cómo plantar un árbol. Si nosotros no podemos asistir a alguna forestación en grande, pues ya vamos a poder ver cómo nosotros en nuestra casa o en algún parque podemos plantar. Pues vamos a ver este video y atención, ustedes pueden dejarles herencia a sus hijos. Así es. Antes de plantar un árbol, debes de ubicar el sitio donde podrá crecer sin ocasionar algún problema. Tienes que considerar que el lugar donde lo plantarás debe de darle el sol, y de preferencia que no esté cerca de alguna estructura que pueda ser dañada por las raíces. Para empezar, asegúrate de tener todo lo necesario a la mano. Árbol, puede ser frutal o de sombra. Solo asegúrate de que se adapte al clima de tu región. Guantes para que no maltrates tus manos. Pala para hacer el hoyo. Tierra de composta para que tu árbol pueda tener los nutrientes suficientes para crecer. Agua para regarlo después de plantarlo. Hojas secas para ponerlas al final y que ayuden a conservar la humedad en la tierra. Una vez que tengas todo listo, empieza por hacer el hoyo. Asegúrate de hacer un hoyo del doble del tamaño que las raíces de tu árbol, en profundidad y diámetro. Antes de poner tu árbol, humedece la tierra con una buena cantidad de agua. Esto permitirá que las raíces puedan tener la humedad necesaria para sobrevivir. Si tu árbol está en maceta, sácalo con precaución. Y si está en bolsa, rómpela cuidadosamente para no dañar las raíces. Y hazlo cerca de donde está el hoyo que hiciste. Introduce tierra de composta para que tu árbol tenga los nutrientes que necesitará para adaptarse a su nuevo espacio y revuélvela con la tierra que sacaste del hoyo. Después, coloca cuidadosamente el árbol en el hoyo. Pon atención y procura que quede derecho para que no crezca chueco. Rellena con tierra suficiente para cubrir las raíces. Te recomiendo que utilices la tierra que sacaste al hacer el hoyo. Cuando estén las raíces cubiertas, compacta la tierra y riégalo con suficiente agua para ese día. Para asegurarte que conserve la humedad, coloca ramas secas alrededor del árbol. ¡Y listo! ¡Has plantado tu primer árbol! ¿Estás listo para plantar más? Yo estoy lista para plantar mi árbol. Sí,
pues principalmente eso, es súper sencillo plantar un árbol, nada más hay que pues tener cuidado dónde lo vamos a colocar, ¿no? Por lo que mencionábamos de que nos ha tocado que llevamos a escuelas donde nos dicen, aquí no hay ningún problema, y empezamos a cavar y una tubería, entonces pues no podemos hacer eso, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar? En el momento a lo mejor no pasa nada, pero después el árbol va a crecer, las raíces empiezan a ser más grandes y pues reventadera de tuberías. O también donde no se piense construir en un futuro, porque entonces es una lástima tener así que es. Sacar el árbol, cambiarlos de lugar y no siempre sobreviven. Y no siempre vuelven aprender, ¿no? Como quien como dice, como se dice. Y sí, o sea, es bien sencillo que se pongan en contacto con nosotros si nos está viendo algún padre de familia que sepa que en la escuela de su hijo hay un espacio que puede ser forestado, que no hay áreas verdes, pues es la oportunidad, no tiene ningún costo para escuelas públicas, entonces solamente es que se comuniquen con nosotros y aquí estamos. Fácil. Sí. Muy bien, pregunten por Mariana, que está dentro de Fundación Que Transforma. Muchas gracias por ayudarnos a entender lo importante que es sembrar un árbol. A ustedes, muchas gracias.